muchos Fresno del Río es el pueblo de los conejos. Al menos donde hay una de las granjas de conejos, creo que la más grande de la provincia. Nos lo va a confirmar Omar Fernández. ¿La Laguna es la granja más grande de conejos de Palencia? De momento sí, ahora en Palencia hay solo 5 granjas de conejos y esta es la más grande que hay en la provincia. Y de momento pues sí somos, hay muy pocas y así un poco a nivel así industrial, pues somos la más grande. ¿Y cómo acaba un pueblo como Fresno del Río con la enseña de las granjas de conejos? Porque hemos visto que había algo de ganadería, pues, pero no nos imaginábamos precisamente los conejos. Pues en ello empezó mi madre en el 88-89, empezó mi madre con 20 o 30 conejas y de ahí fueron ampliando. En el 2003, pues igual, no, en el 93 tendrían 200 o así, luego montaron 400 para el 95-96 y luego en el 99-2000 montaron las que tenemos al otro lado del pueblo, las que son redondas, y ahí montaron sobre 1500 a mayores, se pusieron con unas 2000 o así. Y en el 2007 ya hice yo estas granjas, cerramos las que teníamos, las más antiguas que estaban al lado del pueblo, y luego pues nos hemos quedado con las otras y con esta. Luego se han jubilado, mi madre y mi padre se jubilaron, y he seguido yo con las dos explotaciones. Ha seguido con la ya tradición familiar. Para ponerse hoy día, ¿en cuántos ejemplares? Pues tenemos unas 3.200 madres entre las dos, y estaremos cebando sobre unos 12.000 en esta nave, entre 11 y 12, y en la otra entre 9 y 10.000 conejos. ¿Qué requiere una granja de conejos como esta? ¿Cómo es el ciclo vital de, pues mira, de estos animales? El ciclo es de 42 días. Tienes 31 días de gestación y 11 días de descanso de la coneja. Esta coneja ha parido el lunes pasado. Mañana se las va a inseminar a esta nave. Vamos a inseminar aquí unas 1.700, mañana por la mañana. Se las insemina a los 11 días después de parir. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos ciclos como partidos al medio. Está esta nave y a las 3 semanas está la otra nave. Entonces haces como dos ciclos entre medias. Cuando esa nave de cebo se vende la nave entera, se venden todos los que hay. Entonces lo que se hace es que se lavan las naves, se lavan con una pistola a presión enteras, se desinfectan, hay sistemas de desinfección automáticos para hacer como una niebla, se desinfecte todo. Y más o menos suele estar entre 10-12 días de vacío la nave, y lo que se hace es que esta coneja se llevaría, se la palpa a ver si está preñada, se la llevaría a la otra nave y aquí quedaría el cebadero y las madres volverían a parir en esa otra nave. Se lleva cada coneja tiene su ficha con los partos que tiene cada una, los que ha destetado, si ha quedado positiva, si ha quedado negativa. O sea, que aquí se apunta todo. La alimentación es todo automática. O sea, que nosotros en el último comedero va una sonda, cuando ese comedero se vacía, arranca el sinfín general y se llenarían todos los comederos. Cuando se vacía la última fila, pues arrancaría el general y te llenaría todas las tolvas del medio. El agua, nada, tienen todos una chupete, una tetina que muerden y al morder, pues cae el agua, a cada una tiene su agua y ya está. El pienso es todo fabricación de fábrica. Nosotros no hacemos nada ni damos nada de casa porque las fórmulas son muy exactas y tiene que ser muy equilibrada la fibra, los almidones, todo eso tiene que estar muy, muy preciso porque pueden hinchar, pueden provocar algún tipo de diarreas o algo a los conejos. Entonces, más o menos por eso, pues se hace más una fórmula muy, muy exacta. A menos de 20 grados saltaría la calefacción, que son estos cañones de gas de aquí. Calientan y paran. Van manteniendo la temperatura para que no baje nunca de 20 grados. Y estaría la ventilación al mínimo. En el momento que hace mucho calor, que sería verano, empezarían los ventiladores a ventilar a mayores. Y eso de ahí blanco es la entrada del aire. Lo que pasa es que ahora está cerrada pues porque hace frío fuera, pero en el verano un motorcillo empieza a abrir la persiana. Y luego un panel de refrigeración que hay por fuera, empezaría a caer agua por fuera para enfriar el aire a la que entra. Tecnología apunta en un pequeño pueblo escondido de la provincia de Palencia, ¿no? Al final a todos se aplica las nuevas tecnologías, lo más puntero, y esta nave es un buen ejemplo, ¿no? Hombre, nosotros, aunque está hecha ya del 2007, pues del 2007 aquí han hecho ya mucha, se ha evolucionado mucho. Hemos ido adaptándonos y metiendo, comprando y poniendo todo lo que hemos podido adaptarnos para mejorarlo, quitarnos mano de obra,
ir produciendo cada vez más, más, mejor, más bienestar, mejor confort, y todo eso a la hora de todo, pues es más rentabilidad. Lo bueno, lo más importante yo creo también es que todo esto les ha permitido quedarse a vivir en el pueblo. Exactamente. Nosotros por lo menos llevamos ya muchos años y bien. Ya lleva esta nave muchos años, ya la explotación lleva aquí muchos años. Siempre hemos sido rentables y seguiremos muchos años. Tenemos varias cosas a nuestro favor, que esto es zona casi de montaña y no hay conejo de monte, que los conejos de monte, esto es más zona de liebre. Entonces el conejo de monte es el que te trae enfermedades cerca de las granjas, porque suelen hacer asentamientos al olor del conejo de la granja. Entonces aquí, al ser zona de liebre, pues estamos un poco, de momento, un poco mejor que en otras zonas más abajo, por ese motivo. Y luego aquí hay conejo de monte, pues igual 8 kilómetros para abajo sí que lo hay. Pues que sigan a esa distancia, que así puede seguir funcionando la Granja de la Laguna perfectamente. Omar, muchas gracias por habernos abierto las puertas de las instalaciones, por habernos enseñado cómo es la vida de estos conejos y cómo funciona una gran industria en un pequeño pueblo palentino dedicado a la ganadería, pero de una forma un poco diferente. Exactamente. A ver, de esto es una ganadería, pero realmente es, de toda la ganadería, igual es lo más, no exquisito, pero, a ver, no pasas frío, no pasas calor, tienes las jaulas, vas por un pasillo, no vas pisando basura, no es como otros animales que tienes que ir por la basura o por el abono y cosas de esas. Aquí es otro negocio distinto. Es ganadería, pero es distinta a lo que hay por ahí. A ver si alguno va a tomar nota y lo va a trasladar a otros pueblos de Palencia. Así, otra forma de quedarse a vivir en el pueblo. Lo he dicho, Mar, muchísimas gracias, y vamos a seguir haciendo recorrido precisamente por Fresno para que nuestros espectadores conozcan todo lo que tiene. Vale, pues muchas gracias por venir. Y en un pueblo con tan pocos habitantes, lo que pocos se pueden imaginar es que tenga cofradía y que además siga funcionando, vamos a decir. Pues sí, de hecho aquí tenemos el edificio, la sede de una de las cofradías que todavía perviven, aunque se ha reformado últimamente con nuevos estatutos y demás para adaptarlos al día de hoy, pero esta fue la sede de antaño y era en el medio pueblo, pues eran cofrades y de hecho se heredaba el derecho de ser cofrade, se heredaba, era la cofradía de la Cruz o de los hermanos de la Cruz o del Nazareno, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Y de aquí celebraban el día de la Cruz, celebraban luego una comida de hermandad y una cena, y luego en la cena pues lo llamaban el sejo. El sejo era una medida, un jarro de vino, de jarro de barro, y que lo llenaban de vino, y entonces eso era una aportación que hacía la cofradía a cada cofrade, y se lo llevaban a casa. Entonces claro, toda la familia venía el cura, claro, bendecían el vino, entonces era un bendito y se lo llevaban a las casas también. Esta subida la llaman la Quinta Cruz, y es porque aquí hacían el Calvario, que daba la vuelta por alto, y aquí se ve que era la quinta estación, y por eso ha quedado el nombre de la Quinta Cruz, el Alto Este. Y estaba pensando, ¿qué queda hoy de toda esa tradición de la cofradía? De la cofradía, pues sigue habiendo, ya te digo, la han renovado últimamente con nuevos estatutos, y ahora es propiedad. Antes no era propiedad de la cofradía, pero ahora sí, ahora es propiedad de la cofradía. Hay nuevos cofradías. De hecho, hubo algunos vecinos de Villalba que se apuntaron, pero claro, poco a poco, este año, el año pasado con la pandemia y este año, pues ha quedado reducido pues a nada prácticamente. Se habrán reunido el día Jueves Santo, pero los que están fuera no vienen, porque muchos de ellos viven fuera. Pues vamos a seguir haciendo recorrido, sí, por el pueblo, conociendo vecinos, conociendo en definitiva Fresno del Río. Le hemos pillado justo llegando al pueblo. Este recorrido, ¿cada cuánto lo hace aquí a Fresno? Vengo todos los jueves, Y entiendo que este es un recorrido que va variando ruta de día en día. Ando a la semana ando 20 pueblos y cada día ya tengo los pueblos más o menos la misma hora y todo. Esto es, se suele decir, el pan a la puerta, en este caso, completo, desde pipas todo, hasta... Aquí hay de todo, de limpieza, de fruta, de ultramarinos, de todo hay aquí. Trata de que no le falte de nada a la gente de los pueblos. A la gente, buena calidad y buen servicio hay que dar a los pueblos.
¿Cómo les reciben en pueblos como este? Hombre, pues bien, en todos. Se supone que en todos bien porque sabe que vienes todas las semanas, traes calidad y, oye, pues lo atienden lo mejor que puedes. ¿Aquí qué es lo que más le piden? ¿Son más de ponerse al día con la fruta? De... Mucha fruta vendo, sí. Mucha fruta y, bueno, ultramarinos, de limpieza, de todo, traigo de todo, la verdad. Así bueno, pues una tienda como un supermercado, mini mercado. Pero haciendo ruta y llevándoselo a la puerta de casa, es que eso es un lujo, eso la ciudad no lo tiene. Pues claro, la ciudad tiene que ir, esperar turno, aquí nada, llegas, paras, haces tres o cuatro paradas en cada pueblo y nada, y bien. Bueno, pues vamos a dejarle que siga porque seguro que algún vecino viene a hacer la compra. Muchas gracias y que se dé bien la jornada. A ver si hoy por venir ustedes no vienen. Uy, vaya, pues eso me dolería, esperemos que no. Sí, vienen, sí, yo creo que sí. Con otro vecino que nos encontramos, además, me estaba comentando, como quien dice, el compañero de Alecio, de paseos, ¿no? Sí, vamos todos los días por ahí a dar una vueltina al monte y por ahí, a pasar el rato. Buenas rutas, ¿de qué distancia? Por hacernos una idea. Bueno, pues algunos días hacemos 5 kilómetros, otros días depende. Bueno, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Hombre, entiendo que por la zona, sin mucha pendiente, algo no especialmente complicado, o vaya. No, está bien, no hay complicación ninguna, está limpio y bien. ¿Pero usted es de aquí de Fresno, de toda la vida, como se suele decir, de nacido y criado? Vida, de toda la vida, nacido y criado. Aquí sigue y encantado. Y encantado de la vida. ¿Dónde vas a ir ya? ¿Y a qué se ha dedicado, si no es indiscreción, para haberse podido quedar aquí? He estado de albañil y luego estuve ahí en... He estado en unas granjas que hay aquí de conejos, trabajando y... Vamos a movernos, sí, que nos arrollas. Hemos pillado mal momento. Y nada, y ahora estoy de baja porque tuve una caída y me operaron del riñón también y tal, y ahí estoy ahora, o sea que no... Disfrutando los paseos por lo menos, ¿no? Por lo menos eso. Pero aquí se vive bien, porque hemos preguntado y la gente nos dice, bueno, pues aquello de que se vive más tranquilo, ¿usted disfruta aquí viviendo? Ah, yo sí, yo aquí disfruto el monte y todo de maravilla. Se lo recomendaría a cualquiera que nos viera, que se fuese a vivir a un pueblo como Fresno. No sé si aquí quedará sitio para muchos más, pero... Pues hombre, aquí lo que hacía falta era trabajo. Por lo demás, por vivir se vive de cine. Si hay trabajo, la gente viene después. Exactamente, ¿no? Claro, es lo que hay. Bueno, pues le vamos a dejar que siga con el paseo y vamos a seguir nosotros también haciendo recorrido por Fresno y conociendo más vecinos. Muchas gracias. Muy bien. Estamos viendo un árbol sonriente, uno de los muchos árboles sonrientes que tiene este parque de los Pilares de aquí, de Fresno del Río. Es la zona recreativa, vamos a decir, con más tirón, pero quería empezar preguntándole al alguacil del pueblo por esa creación, porque me han chivado que ha sido ella, que es obra suya. Creación mía, sí. Arte rural, que estábamos comentando, arte, ¿no? Arte rural, sí. Me gusta. ¿Qué comenzó a hacer esto? Pues no sé, me inspiró, vi los árboles secos y se me ocurrió un día decorarles. Y quedan bonitos. Voy a preguntarle, ¿cuántos en total? Pues había decorado varios, lo que pasa es que estos árboles tienen poca raíz y algunos les tuve que quitar, pero quedaban preciosos. Ahora voy a decorar los que están vivos, vamos, que tienen la corteza lisa, que esos se decoran bien. Es donde se puede. Estaba pensando que esto no va en el sueldo de alguacil. Lo hace uno porque le gusta, porque quiere y sí, por contribuir al pueblo. Me gusta, sí, me gusta ver el pueblo bien y me gusta ver cosas bonitas y eso. Zonas bonitas, esta, lo están viendo, ahora no es lo mismo que en verano, pero en verano esto, como se suele decir, es un vergel, está lleno de gente, ¿no? ¿Vendrá mucha gente? Sí, 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 mucha gente, en verano mucha gente. Pasamos de, a lo mejor, ¿cuántos somos ahora mismo? 80 y algo, 100 y algo, no llegará. No llega a 100. No llega a 100, a igual 300. Sí. Triplicar la población, es el momento también de ver a los amigos que vuelven, claro. Y como además el tiempo acompaña, aunque ahora no hace malo, pero ahora es verdad que es un poco peor, puede haber más actividad, hacen más cosas. No sé si, por ejemplo, reuniones en el teleclub, paelladas, ya me han chivado alguna paellada, alguna romería, ¿no? Sí. Son cosas que al final forman parte de la identidad del pueblo. Incluso aunque una venga de Carrión y sea de fuera, acaba abrazando esas costumbres también, pues sí, ¿no? Sí, ya llevo aquí ya muchos años ya y feliz. ¿Cuántos?
Pues 24 años, me casé a los 21, llevo muchos años, ya hice ya las bodas de plata y todo, y bien. Y ya lleva más tiempo siendo de Fresno que de Carrión. 10 y pico años, ¿no? Sí, por ahí. Ya es como si fuese de Fresno, sí, más que hija adoptiva. Sí, ya llevo ya bastantes años ya. Entonces ya estoy hecha una aquí del pueblo, aunque sea de Carrión, pero que me he hecho bien. Yo, mi chale, mis hijos, estoy feliz. ¿Y no se echa de menos Carrión? A la familia. No, por lo menos a ver la familia. Sí, por la familia, voy a Carrión mucho, o vienen ellas también a verme. Tengo ahí unas hermanas en Carrión que todavía están ahí y bien. Pero aunque también sea pueblo, no se lleva igual la vida que aquí, por ejemplo, ¿no? Entiendo que aquí es más tranquilo. Sí, es más tranquilo, claro. Pero bueno, que no me ha costado hacerme. Vine joven, que me casé a los 21 años y no me ha costado hacerme. Estaban comentando que la piscina triunfa en la zona, que lo estábamos comentando, que aparte de que en verano pues la gente vuelve al pueblo, la piscina tiene tirón y trae a la gente de Mantinos, de Villalba, de todos los... Claro, de zonas de donde no tienen piscina, por ejemplo, en Villalba no tienen, en Mantinos tampoco, con lo cual, pues claro, se acercan aquí a Fresno. Claro, pues tienen guarda a tiro de piedra. Sí, pero eso vale dinero y esto es gratis. Es un puntazo, una piscina, ojo, ojo. Vamos a recordarlo, estamos hablando de la zona norte de Palencia, ¿vale? Montaña Palentina. Está muy fresquita el agua, imagino, claro. La pega, ¿no? Por la noche es cuando calienta, está el agua más caliente, fíjate. Sí. Contrariamente. Sí, sí, sí. Claro, porque es que el agua viene directamente, viene del río, entonces está y sale, entra y sale. Entra por una compuerta y sale por otra. Entonces, al haber corriente está más fría, es cierto. Es que viene de manantiales, sí, es muy fría. Muy fría. Y por la noche es cuando más caliente está. Sí, o sea, que por la noche igual tiene más, bueno, por lo menos los chavales del pueblo. Te bañas, yo creo, por la noche. Sí, iba a decir, lo que pasa es que eso igual no nos vemos tanto, pero. Esto es algo único, esto en otros pueblos no lo tienen, es algo para estar orgulloso. Por lo menos nos han dicho que hay orgullo por la piscina de Fresno, ¿no? Sí, claro, sí. Aparte, bueno, entre otras muchas cosas. Tiene también el bar, que ahora obviamente está cerrado porque funciona más en verano. Es una pena, pero al final lo que vemos es que no falta nada. Que este parque es una zona recreativa con todo. Sí, estábamos viendo también incluso pista de tenis. No le falta de nada aquí. No, ahí vamos todas las tardes a jugar. Tenemos frontón, también tenemos frontón. Con Cristina, una prima, Lourdes, que pues, está trabajando, no puede estar aquí ahora con nosotras y con sus hijas. Vamos ahí a jugar y nos lo pasamos bien. Pasamos una tarde bien, que nos lo pasamos bien. Para que luego digan que si se aburren en el pueblo. Con esta mascarilla, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora es lo que toca. Nos ha tocado ahora y ya está. Y hay que asumirlo con lo que venga. Iba a decir con buena actitud que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Con la mejor de las actitudes. Y al menos yo entiendo que en los pueblos igual se puede llevar mejor. Por aquello de, claro, por aquello de las distancias. Sí. Es que no nos cruzamos con tanta gente. No, la verdad que no. Para nada. Comentaba ahí al chalet, tengo el patio ahí para salir un poco sin problema. Sí, estoy bien. En verano a tomar el sol y ala. El medio rural tendrá sus pegas, porque lo tiene, porque sabemos que hay cosas que nos faltan, pero tiene muchas ventajas, ¿no? Sí, que tiene. Lo peor, los médicos, que ya ves las consultas, a ver si lo hacen más a menudo, porque digo, al final desaparece. Primero eran 3 días, ahora dos. Y ahora nada, te llaman por teléfono y pero vas cuando te toca. Por la pandemia. Sí, pero lo de las llamadas creo que estamos todos parecidos, da igual ahí Capi que medio rural, pero sí que es verdad que se va reduciendo. Pero allí seguro que os atienden antes que aquí, aquí tarda más. Esa cuenta pendiente. La gente va siendo más mayor y es lo que más necesitamos. Necesita más atención. Claro, más dolencias. Una llamada a que nos mejoren la atención de los médicos, eso es. Pues lanzado ese guante queda para que le recoja quien sea. Muchas gracias a las tres por haber hablado con nosotros y acompañarnos en nuestro descubrimiento a la audiencia de lo que es Fresno del Río. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Esto corresponde a lo que se llamaba antaño la tabla de los pilares. ¿Por qué los pilares? Pues porque el río Carrión, que ya aquí llamamos el río Grande, antaño venía por el cauce ese que llamamos ahora río Viejo. Y aquí quedaron unos tocones del resto de las apeas o columnas de que era de madera todo, los puentes de madera, como se puede ver en la tapa del libro del río Grande. Y entonces quedó ese uno de los pilares. Entonces aquí todo esto era pedregales, era grava, era gleba, el arrastre del río Carrión que cubría el cauce desde el río Viejo hasta el río Grande porque se metió hacia allá, hacia el oeste. Que es con las crecidas estaría todo cubierto, sí, y luego... Además, antes de domar el río,
En el año empezó el pantano de Campo Redondo, el año 30, el año 60 más o menos el de Compuerto, ya se contuvo las riadas y entonces lo que creó pues un arrastre de piedra de canto rodado que había por aquí tanta que las obras civiles, las térmicas, el explosivo Río Tinto y la mayoría de las obras que había por ahí, casi el 80% salió, la grava salió de aquí, porque había una empresa o dos que se dedicaban a extraer la grava. Lo que es la piscina, aquí había una, lo que llamamos la tabla, que eran manantiales que surgían de abajo arriba en vertical, la arena, eran, pues como había tanta agua por toda esta zona, pues parte de ello. Y de hecho ahí arriba, a como a un kilómetro, había otras varias tablas en las que se pescaba. Se pescaba y cangrejos y truchas y de todo. Incluso lo hacían la pesca con las rafalletas aquellas de red de capucha y demás. Y aquí lo que quedó fue una pequeña tabla, era manantial, incluso había una fuente, le llamaba la Fuente de los Pilares. Ya digo, el nombre viene de los pilares, eso. Posteriormente se empezó ya el año 70 y tantos, 80, ya se proyectó una piscina, pero alguien se quedó con el dinero y no hubo nada. Pero se empezó a fondear lo que era la pequeña tabla y ya se empezó a poner diques, a profundizar y luego al final, el año 2004 ya se proyectó porque aquí había una chopera y que servía de sombra pues a los bañistas que se venían aquí. Yo vine mucho aquí antaño con los sobrinos a lo que era la piscina natural que teníamos entonces, pero digo, desde el año 2004 esto empezó a cambiar, se talaron parte de los chopos, se profundizó más en la piscina, se alargó, de hecho me parece que tiene 50 por 15 y entonces pues dio paso a un proyecto de parque como es el que está ahora, desde el 2004 más o menos. Y todos estos ríos, más venías por cualquier río de estos, es que olía a peces. Por todos los ríos de aquí olía a peces. Bueno, pero aquí tiene mucha fama la trucha, que había mucha presencia y calidad. Fíjate si sería famoso el tema este, que yo fui director comercial de una multinacional americana en el sector del cambio. Cuando iba a las ferias de Barcelona o a Motorteca a Madrid, pues cuando me preguntan ¿de dónde eres? ¿De Praga? ¿De dónde? Del pueblo de la pesca. El pueblo de la pesca, porque aquí incluso hace poco años, con el tramo de Nu Muerte, pues resulta que venían hasta de Sevilla, de Murcia, de Albacete, toda esta barrera que hay aquí, que entonces era Cascajal, pero desde que se hizo el canal de Iberdrola, que está al otro lado del río, evitó inundaciones y aparte parte de la tierra del excavado se montó sobre ese y hoy día pues es un paseo, una alameda, una fresneda, diría yo, elegante. No podíamos irnos de Fresno sin conocer esa tradición que durante tanto tiempo ha estado vinculada al pueblo, incluso para mantener a muchas de sus familias. Hablamos de la apicultura, Inés, que se conservan, vamos a decirlo así, restos, resquicios de lo que era en el pasado, ¿no? Sí, exactamente. Fresno tiene mucha tradición apícola y igual que en Tierra de Campos tienen los palomares, pues aquí tienen los colmenares, que es algo que se debe de mantener porque cuenta la historia de la gente que sacaba aquí la miel y luego venían de fuera y lo intercambiaban por lo que no había en el pueblo, que era aceite y otros productos. Entonces aquí son los vestigios de esa tradición. Hay algunos que ya están abandonados, pero hay otros que todavía le siguen manteniendo y se sigue sacando miel a la antigua usanza de ellos. ¿Qué diferencia hay en la forma de obrar respecto a lo que puede ser una colmena de hoy día más habitual? Claro, a ver, lo que las cajas de apicultura modernas, pues la producción es mayor, se controla mejor lo que es la colmena, se evita que enjambre, o sea, si te quieres dedicar a ello, pues esto no es viable. Pero es muy bonito el que se mantenga y el saber de dónde viene la cultura apícola. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Porque sigue la apicultura aquí,
como comentaba, alguno aprovechando la tradición, las estructuras que ya había existentes, pero otros apuestan por las nuevas estructuras, pero por mantener al fin y al cabo la tradición de la apicultura. Sí, así es. Yo, por ejemplo, tengo unas 100 colmenas, pero ya el manejo moderno, lo que es ya cajas, controlando como una explotación todos los parámetros necesarios para que eso sea rentable. Pero bueno, aquí a mí yo no lo conocí hasta que no vine a este pueblo y me pareció muy bonito y muy interesante el cómo se hacía antes las cosas aquí, que se metían enjambres en lo que llaman estos son hornillos y luego por dentro, que es la caseta, se cortaban los panales, se dejaba solo la mitad de la producción para que pasaría en el invierno, lo otro se llevaba a casa y se estrujaba para sacar la miel. Otra metodología. No puedo resistirme a la tentación de preguntar qué le trajo hasta Fresno, si no era de aquí. Bueno, yo siempre digo que me engañaron, pero no es verdad. Me engañé yo sola. Yo me casé con Omar, el que tiene los conejos, y bueno, estoy muy contenta de haber venido a este pueblo porque me recibieron con los brazos abiertos, la gente me aceptó desde el primer momento y siempre que asisto a alguna actividad con las mujeres, pues estoy muy integrada y muy contenta de estar en este pueblo, aunque echo de menos el mío, que es Bustillo de la Vega. Eso es inevitable, siempre pasa. Eso sí, con las abejas a una se le olvidan todos los males. Ya es dedicación casi, no voy a decir en exclusiva, ¿no?, pero sí en cuerpo y alma. Sí, sí, ya 100 colmenas ya dan trabajo y ya es para estar en ello metida bien y con futuro de hacer nuevos proyectos. Esperemos verlos materializarse pronto. Lo que puede hacer la gente es conocer, como comentábamos, este pasado nuestro, no sí. Tan lejano en el tiempo, que no se olvide, al menos que no caiga en el olvido, y con un paseo sí. Lo ven de primera mano. Esto es un paseo al lado del pueblo que merece la pena verlo, conocerlo y que la gente del pueblo cuente la historia de esto, que estará aquí y que es muy bonito que lo tengamos y que se mantenga. Esperemos que esto sirva para que mucha más gente lo conozca, se acerque y pueda visitarlo y verlo de primera mano. Muchas gracias, Inés, por habernos ayudado a dar a conocer todos estos rincones de Fresno del Río. Gracias a vosotros por haber venido y hacernos esta visita. Pues esto ha sido Fresno, Guzmán. Un descubrimiento, lo estábamos comentando. Yo pensaba que era un pueblo un poco más pequeñito. Bueno, es un pueblo de los de antes, de los grandes. Y que no me falta de nada. De los de 600 habitantes que han comentado anteriormente en los años 50, 36, porque es así, es un pueblo, todavía hay muchas casas nuevas, se edifica, casi todos los años hacen un par de ellas, y estamos en la pomada todavía. Esperemos que no se llegue a vaciar del todo como hay otros pueblos. Estamos en ese punto en el que todavía tiene remedio. Desde el ayuntamiento y los vecinos ponen todo de su parte para quien quiera venga y que se recibe con los brazos abiertos. Correcto. Nos hacía falta en la zona de norte, en esta zona, pues algún empujón desde organismos que no lleven toda la industria y todas las cosas a las capitales alrededor, que traigan algo por aquí, que es lo que de verdad fija la población. Si no, llegaremos a lo que se está comentando, a la España vaciada. Esperemos que no. Los agricultores, es zona de agricultura, la verdad que cada vez hay más maquinaria, se hace con menos gente y es así, pero aparte de eso, por lo que hablamos antes, la vinculación es un punto muy importante. ¿Cómo se vincula la gente? Pues viniendo a trabajar, quedándose, cuando ya nacen los hijos, pues hay vinculación, empieza la vinculación, ya es mi pueblo, si no es complicado. Pues ojalá que consigan con el tiempo que muchos se vinculen a Fresno del Río y este pueblo no decaiga, sino que crezca con un poco de suerte. Guzmán, muchas gracias por habernos hecho de guía, habernos enseñado el pueblo y habernos enseñado a todos estos espectadores de La 8. Agradeceros a vosotros, a TV Palencia, a La 8, que deis a conocer esta zona que es muy bonita y muy importante. Agradecer a la gente que ha participado y bueno, deciros que vengáis más, que aquí estaremos y aquí os recibiremos con los brazos abiertos.